Hola, bienvenidos. Pasar, pasar. Oriol, mira quién ha venido. Hola, ¿qué tal? Pasar, adelante. Adelante. Hola y bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal. Gracias por estar aquí en Orjos Home. Hoy os traigo un haul de flor artificial, ya que estamos en plena campaña de Todos los Santos. Aquí por costumbre normalmente cogemos y llevamos un centro floral a nuestros difuntos, ya sea con flor natural o flor artificial. Entonces hacemos esos centros, la gente pues compra muchas flores. El día 1 de noviembre es el día oficial de Todos los Santos. Y aquí lo que hacemos, pues eso, se lleva un centro floral a nuestros difuntos para conmemorar el Día de Todos los Santos. Pues bien, estuvimos en una tienda comprando flor artificial. Como ya sabéis, es como complicado realmente encontrar flor que simule o que realmente tenga una cierta similitud, ¿no?, a lo que es la flor natural. Pues bien, nosotros hemos encontrado flor que además que está muy bien de precio, simula muy bien la realidad de la flor natural. Os voy a ir diciendo conforme os voy a ir mostrando las flores a qué flor concretamente se asemeja o se parece o a qué flor representa. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Y empezamos con unos liliums. Estos liliums en color de tono rosado miden 79 centímetros. Son de tres flores, una medio cerrada, y simulan muy bien lo que sería la flor natural. Cada pétalo pues tiene como un tacto realmente suave, es agradable, no es como plasticoso, y las hojas en sí, que muchas de las veces cuando compramos flor, la flor en sí parece ser como muy muy natural, pero lo que es la hoja que acompaña lo que sería la flor no tiene tan buena calidad. En este caso, creemos que simula bastante bien lo que sería el lilium y ahora os lo muestro de cerca. Os digo también y aprovecho para comentaros el precio de cada flor. En este caso, cada vara nos costó 3,25 y compramos 3. Seguidamente también compramos esta vara, es también Lilium, en este caso es el mismo que el anterior. La diferencia entre ellas es que aquella tiene tres flores cada vara y esta vara consta de cinco flores. Tres flores completamente abiertas y dos que empiezan a abrirse. Como os he dicho, las hojas tienen una similitud bastante buena y esta vara es, como podéis ver, de un tamaño de 1 metro de largo y costó 5,50. Os lo muestro de cerca. Continuamos con unas rosas. Estas rosas blancas simulan la rosa inglesa por su petalada interior. La verdad es que nos parecieron tanto por tamaño como por tacto, como similitud del pétalo, realmente simula muy bien a la rosa inglesa. En este caso la queríamos blanca, porque ya os aviso y os informo que con toda esta flor Oriol os va a hacer dos centros para el Día de Todos los Santos con parte de toda esta flor para que podáis ver cómo hacer dos tipos de centro con diferentes flores. Entonces, como os he dicho, compramos cuatro de este tipo de rosa inglesa blanca. Su tamaño es de 74 centímetros y su precio es de 1,95 € la unidad. Os lo acerco para que podáis verlas.
¿Qué deciros de estas super rosas? Simulan la rosa avalanche en un tono salmón. Sus pétalos y su tamaño es espectacular. Como podéis ver, nos encantó. Simula unos pétalos como muy muy reales, tanto en la rugosidad, en el dibujo interno. Después la vara en sí lleva pues como también los pinchitos que llevan las rosas naturales y sus hojas simulan como natural en realidad. A nosotros ya de por sí nos encanta la rosa avalanche y es que esta no la podíamos dejar. Como podéis ver, es una rosa de un tamaño de unos... mira, os lo digo. Es un tamaño de 89 centímetros de largo. La verdad es que es un tamaño considerable. Cuesta mucho encontrar este tipo de rosas con este tipo de alturas para trabajar jarrones altos y demás. Son espectaculares. El coste de cada rosa era de 2,65. O sea que una completa ganga para la naturalidad que simula esta rosa avalanche con los salmones. Os lo acerco para que podáis verlas de cerca. Seguidamente quiero mostraros estas flores, es de la familia de las heliconias. La verdad es que nos gustó mucho como flor tropical y para combinar, si os fijáis con los tonos rosados de los liliums, no sé bien cómo Oriol va a hacer los centros, pero seguramente van a quedar espectaculares. Y después de este vídeo vendrá el siguiente, que es el de la composición floral de los centros de Todos los Santos, de dos centros, para llevar a nuestros difuntos en este aspecto, en este caso. Como os he dicho, son heliconias, estas deben medir también como unos 80-90 centímetros aproximadamente, y estas nos costaron cada una de ellas 5,95. Os lo acercaré a la cámara para que podáis verlas de cerca. También compramos estos liliums en tonos blancos con una parte interior en color salmón para combinar. Son del mismo tamaño que la primera flor que os he mostrado. Son de 79 centímetros, como podéis apreciar. Cada vara consta de tres flores, dos más abiertas y una como más cerradita, como que está empezando a abrirse. Y estas costaron 3,35 cada una de las varas y compramos dos. Ahora os muestro estas rosas que compramos, simulan la rosa Freedom roja. Es una rosa que es, como podéis ver, espectacular. Tiene un tamaño, a ver si puedo, por aquí lo veo, de 70 centímetros. Todas son dominables, como podéis ver, simulan pues, muy bien lo que es el tronquito de cada flor. El tacto es súper, súper agradable, es como muy como aterciopelado, a la vez que como una silicona así como muy dulce. La verdad es que ahora os lo acercaré a ver si podéis realmente apreciar este tipo de rosa. Nos gusta mucho el acabado en sí de cada pétalo, que os voy a mostrar de cerca, que parecen pues como que ya están un poquito más pasados y demás. O sea que realmente nos encantó esta rosa. Compramos 6 unidades y os lo acerco a la cámara para que podáis verlas, ¿vale? Compramos estas ramas de Salix en tres colores, color natural,
en color bueno, así como marrón y en color negro. Os lo voy a mostrar de cerca. Su color natural sería este. Realmente están como peladas, o sea que los, realmente les sacan lo que es la corteza de lo que es la rama de Salix. Os acerco las ramas de Salix cerca de la cámara para que podáis apreciar su color real. Algo que no os había comentado es el tamaño de estas ramas. Son de 1,80 m de altura y vienen 3 en cada paquete. Su coste es de 4,75 €. Hasta aquí el haul de la flor artificial que compramos. Como os he comentado anteriormente, Oriol os va a hacer 2 centros para el Día de Todos los Santos, para los difuntos, y vais a ver el paso a paso de la composición con esta flor que hemos comprado realmente. Después deciros también que podéis ver, tenemos otro vídeo con 3 ideas de jarrones de cristal con flor artificial, como por ejemplo este o el de las calas con esta altura. Si te ha gustado, te lo dejo al final de este vídeo para que puedas clicar e ir a verlo. Y nada más, me despido de vosotros. Gracias por estar aquí un día más en nuestro canal, en nuestro hogar, Orgeous Home. Nos vemos en un próximo vídeo. Y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita y regálanos un like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!